Impresionante. ¡Apa, apa! ¡Qué prolijidad! Amigas, amigos, ¿saben quién nos está operando la salida al aire en este momento? Por favor, ¿quién? Todo, todo, ¿eh? Todo, audio, cámaras, música, todo. Increíble. Chiquitúa está al mando de las bandejas. No, no, estoy acá con Mati también. Si la viera. Tira efecto, tira efecto. Si la viera. Qué maravilla. No sé qué está tocando Mati ahora. La cara de contenta que tiene, parece una niña con todo el panel de juguetes delante. Totalmente. Bueno, estamos ensayando lo que va a ser la salida del viernes, porque Mati se nos va para Brasil, tiene un gig en Brasil. Así que tiene un curringui. Tiene un curringui, así que se nos va y nos va a operar Chiquiti Plush. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Con todo su manejo. No, hoy no me pidan mucho. No, no, pero vamos bárbaro. Hasta ahora venimos muy hasta bien. Hasta ahora venimos al pelo, venimos te diría, muy bien. Venimos muy prolijitos. ¿Cómo venís? ¿Cómo yo te bárbaro, venís transpirando un poco, pero no, nada del otro mundo. Mirá pero la imagen, ahora, ahora tenemos con el delay en el monitor del estudio. Mirá qué tal. Qué bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos al nuevo Hijos de Punta. Acaba de hola, Fede. Fede. Bienvenido, Fede. Buscate tu silla, te la robó estás? Mati. ¿Todo bien? Todo bien. Fantástico. Estamos, estamos felices. Cambiando de operador por hoy. Bueno, ¿qué te parece? Bárbaro. Novedades. Bueno, vamos a recorrer algunas cosas que tenemos en la jornada. Cosas que han pasado, cosas que están pasando sí. y otras que están por suceder. ¿Qué exacto. te parece, Manu? Me encanta. Contame. Bueno, por ejemplo, hoy, miércoles... Ah, bueno, nos tiran efectos. No, no, te cambié la cortina de fondo, querido. Para que la voz no se mezcle con la de quienes van hablando. Qué prolijidad. Qué prolijidad. Bueno, hoy Uruguay celebra el título de campeones de mundo de la selección juvenil. Uruguay nomás, no tengo para ponerte la música. No. Hoy se celebra a las 8:30 de la noche. Es la previa del partido, ¿no? Es la previa del partido amistoso entre el Uruguay y Nicaragua. Perfecto. Que es el estreno de Bielsa como... el director técnico de la Celeste. Yo creo que va a estar todo Uruguay poniendo los ojos a ver en cómo rinde el señor Bielsa, que igual hay que darle tiempo, ¿no? Convengamos que hace, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Qué onda Nicaragua? O sea, no sabemos mucho de Nicaragua. De la selección mayor, ¿verdad? Selección mayor. Previo bien. A que suceda esto, vamos a tener a la selección juvenil celebrando con toda la gente del Estadio Centenario. ¿No hay ningún juvenil que esté en la mayor? No se sabe, porque Bielsa ningún. No es... Creo que sí. ¿Algún juvenil está en la mayor? Ah, ok, ok. Ahí le subes el volumen. Para Mati, que te tengo que subir, te tengo que desmutear y subir. Ay, dale. A ver, a ver, ahora sí. Impresionante. Bueno, les dieron libre a los jugadores. De, ¿ah, sí? Claro, porque venían con uno. O sea, imagínate, o sea, la carga de estrés. De, claro. O sea, físicamente están agotados. O sea, lo dieron sí, todo. Obvio. Y aparte de que están agotados, imagínense jugar una final, cómo la jugaron con 14 jugadores en plantilla. Después la joda bárbara de los festejos, ¿no? Porque estuvieron sí, por sin supuesto. Dormir, creo que 2 días. Por supuesto. Entonces, no bueno. sé si notaron que estratégicamente Mati se sentó en otro lado para no tener bueno, para cámara. Tiene nunca cámara. Me muevo. Mudate, No le pongamos cara. Mati nunca quiere. Igual voz, te estoy tomando con la aérea. Tremendo. Acá estoy, hola. Hola, bueno, así que entonces le dieron libre a los chicos. Exacto. Eso fue lo que escuché ayer, que les habían dado libre. Bien. Me parece igual que ellos deben estar súper ansiosos también sí, por formar parte de lo que es el plantel, así que seguramente fueron alguna de las prácticas. Podríamos va a estar fría la noche después. De hoy. Sí, va a estar tremendo. La verdad que... Llévense lo que tengan. Sí, llévense porque sus el partido ponchos. Comienza 20:30, ¿no? 20:30. Claro. Llévense sus ponchos. Y 6 graditos, ¿no? Más o menos. Semillas. Aparte, no sé por qué siempre en los estadios hace más frío que y, afuera. Y el hormigón tiene inercia térmica. También cuando hace calor te derretís. Claro, porque es brutal. Se calienta el hormigón y te la emite. Brutal. Pero bueno, va a ser lindo para... Creo que nada más que nada por el reconocimiento de los chicos. Por supuesto. No tanto capaz por lo deportivo puntualmente, porque como decís vos, en Nicaragua... pero bueno, siempre está bien arrancar. Sería lindo igual no perder con Nicaragua. Exacto. ¿No? Sería, no sí. pie ¿saben que el hablando de pies izquierdos, el lunes, el día que llegaron los chicos sí, al aeropuerto. Está lejos. El día que llegaron los chicos al aeropuerto, dale ahora. Un día después de ser campeones del mundo, ahí le activó Mica. ¿Sonó? No. Bueno, hoy bueno, chicos, bueno, puede fallar, chicos. En fin, ahí. Cuando llegaron los chicos, un día después de ser campeones del mundo, sí. cumplían un año de haber hecho su debut, Marcelo Groli como técnico, y de haber perdido 7-0 contra Brasil. Sí, lo escuché. Y a los 3 días, jugó contra Argentina y creo que marchó 5-0 en un cuadrangular. Mm. Y todos decían, no es por acá. O sea, claro, ya sí, sáquenlo. Sí, aparecen las dudas. Exacto. Hay y que el confiar. Tipo, un año después, sí, sale campeón del mundo. Sí. Algo similar confiar. Le pasó... a Scaloni con Argentina. Entonces lo que tenemos que desearle hoy a Uruguay es que Nicaragua lo golee concretamente, que le gane 14-1. La selección se puede decir. Posiblemente seamos campeones del la selección mundo. Menor se puede llamar la Boloñesa. La Boloñesa es un gran nombre podría para ser. La selección mayor. ¿Por qué no?
Puede ¿Por ser. Qué sería la boloñesa, Chiquitiplus? ¿No se llama Boli el...? No, Broly. La Brolineta. La Brolineta es buen nombre. Sí. La Brolineta. La Brolineta. Bueno, hoy además es el Día Mundial del Donante de Sangre. Qué importante eso. Importantísimo. Lo dijo Facundo Arana, ¿no? Nos solicitó. Esto es porque hoy se conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner. ¿Quién? Karl Landsteiner. Era un patólogo y biólogo austríaco que descubrió, mejor dicho, definió los grupos sanguíneos A, B, O. Clasifica la sangre como tipo A, B, AB u O, según la presencia o ausencia de los antígenos A y B en la superficie de los glóbulos rojos. Perdón, ¿es O o es cero? Cero, amor. Cero. Cero. Claro. Bueno, es un grupo sanguíneo O. En el binario, o sea, para saber que es un cero, tiene una línea cruzada. No, perdón, cruzada, porque si no, mi sangre está mal, porque yo soy cero negativo. Yo digo, ¿cómo? Vos sos O negativo. Soy O negativo. Quienes se quieran sumar a la movida de colaborar con el esfuerzo de colectar sangre, que es algo que todos deberíamos hacer al menos una vez al año, es muy recomendable. Si lo hacemos todos, los bancos de sangre del mundo funcionan. Exacto. Así muchos no lo hacemos y debiéramos empezar a hacerlo, todavía no funcionan bien. En la ciudad de Maldonado tenemos un banco de elite. El mejor del Uruguay. Tenemos un micro también va a recolectar el Hemocentro. Y hoy creo que leí una noticia que creo que iban a pedir que la gente que tuviese multas de tránsito o algo de eso, en vez de pagar con dinero, donara sangre. Ah, olvídate. Ah, buenísimo. Ya tenemos sangre hasta el año. No, no sabía. 2070. Vamos a averiguarlo bien. Porque ahora con el tema de los radares... Por eso. Les quiero difundir dos datitos para quienes quieran ponerse en campaña para donar sangre. Un teléfono, 099-170-264. Eso nuclea la operación nacional de entrega de sangre. ¿Cómo es el número, Rulo? 099-170-264. Esto a nivel país. Te veo, Mati, ahí. Y también pueden entrar a la web, que es para tomar un turno de agenda para donar sangre. Esto es www.agendas.hs.edu.ui. Agendas.hs, que es la reducción de horas.edu.ui. Exactamente. Bueno, eso es lo que les queríamos transmitir, porque es muy importante el tema de la donación de sangre. Hasta que uno no queda en situación o alguien cercano no queda en situación, lo minimizamos. Bueno, como dice el dicho, donar sangre salva vidas, y eso totalmente es sumamente real. De hecho, lo que se dice es que en la pandemia se agravó muchísimo se vació el banco. Y claramente la gente no podía ir a hacer sus donaciones, por lo cual ahora es muy importante también que lo podamos hacer para que eso se pueda recuperar. Perfecto. Recuperar niveles. Bueno, otra cosa que sucedió. Ay, pensé que me ibas a mandar al tema. No todavía. Atenta, chiquitúa. Tenemos tiempo. Está controlando la ansiedad y quiere apretar botones. Ahora que ya lo tiene bajo control, quiere apretar botones. Sí. Exactamente. Está como loca con la operación. Bueno, se reunió la calle Pou con Joe Biden. Exactamente. ¿Cómo le fue? ¿Hay fotos? Bien. Ese es un tema que me tiene intrigado. No, me pidan fotos. Ahí hay que meter la cortina de los archivos secretos X, ¿se acuerdan? El año pasado. No la tengo. No la tenemos. Pero el tema foto, te puedo proponer este sonido. Así. No ha llegado la foto. Es raro. Bueno. Con eso. Hubo reunión, se habló de muchos temas, en general relativos a la inserción de los productos uruguayos en el mercado estadounidense. Bien. Hubo elogios de Biden, era esperable para Uruguay como democracia. Escuché algo muy por arriba, me comentaron de mañana el tema de las visas también. Sí. También agradeció el tema del apoyo a Ucrania, agradeció las actitudes que se han tenido hacia el tema de Venezuela. Se mencionó el tema de cambio climático. Pero básicamente fueron todas buenas noticias, pero... La gente está preguntando por la foto. ¿No habrá sido con un chat GPT, una inteligencia artificial? Pero que la calle no estuvo en la final del Mundial Juvenil debido a su reunión. De hecho, fue y no tenía muchas expectativas, porque hasta él no estaba seguro por la agenda de Biden, no estaba muy seguro de que Biden lo pudiera recibir. De hecho, pensó que algún jerarca de la Casa Blanca lo iba a hacer por él. Incluso, bueno, llegó y se sorprendió, pero por eso rarísimo que haya ninguno. ¿Chequearon las redes de Biden ustedes? Que tiene mucho movimiento. ¿Qué pasó? La prensa está atrás. No, porque... ¿Tiene Twitter? Y él, exacto. Constantemente, porque ahora sí decimos, entramos a las redes de Biden y están, abrazado. Sí, con alguien en Ucrania. En Arkansas. Claro. Sí, también totalmente. Se mencionó el proyecto de ley que ha presentado tanto la bancada demócrata como la bancada republicana al Congreso de Estados Unidos para habilitar esto que mencionabas tú, el acceso de los...
de las personas. ¿De qué se estará riendo? De que estás al aire, Matías. Ah, te pusieron una camarita. Ah, ok. Te pusieron una camarita. Hola, mamá, soy yo. Esa es Sofi. Hay que ponerle cara, dijeron. Bueno, por favor, pongámosle cara a este muchacho. No, te pasaste, Mauri. ¿Qué más pasó, Manu? Ahí. Bueno, OCE recibió dos ofertas, ¿no? OCE recibió dos ofertas para la licitación de la planta en Arasatí, en el departamento de San José. Los que nos están escuchando desde Argentina, ¿qué es OCE? ¿Qué es OCE? OCE es Obras Sanitarias del Estado de Uruguay, que se dedica a la distribución del agua potable en nuestro país, que viene estando en una situación muy comprometida debido a la sequía sostenida que venimos teniendo en Uruguay. Entonces, ha estado muy en el tapete todo el tema de la entrega de agua en Uruguay. A la vez, se han presentado dos consorcios privados para desarrollar las obras que permitirían que tengamos una toma de agua del Río de la Plata en Arasatí, que queda en el departamento de San José. Eso nos daría toma de agua infinita. Eso se desaliniza y se brindaría a la red potable. La famosa planta desalinizadora de la que se está hablando hace un tiempo ya. Exactamente. La obra, si se inicia, se iniciaría en breve, tomaría 2 años hasta estar pronta. Sería desarrollada por alguna de estas dos empresas que están pujando por esa licitación. Y sería una solución definitiva para el tema del agua metropolitana. Lo que es claro es que hay que ya empezar a... Bueno, lo que decía hace unos días el arquitecto que nos visitó acá en el estudio. Sí, Chiacchio. Es que hay que prever a futuro, ¿no? Cuando se hace una obra ya pensar y a ver... sé que a veces suena apocalíptico, como dicen, pero el clima está cambiando y cambió. Y hay que pensar en cómo lo vamos a solucionar cuando los problemas un poco más fuertes lleguen, porque... Todo parece ser que nos van a llegar y de hecho nos está tocando. Nunca le creo que pasó en Uruguay. Es la sequía más larga que hemos tenido jamás, pero puede volver a suceder. Exacto, y preverlo. Tampoco sabemos cuánto va a durar, de hecho. Sí, sí. Y el agua que se utiliza hasta ahora para los sistemas de entrega de agua potable en el Uruguay depende de los ciclos de las lluvias. Por eso es que lo que hacemos en el Uruguay es embalsar aguas. Hacer grandes almacenamientos de agua dulce, de lluvia, para luego suministrarla a la población. Nunca nos había pasado que no nos lloviera durante tanto tiempo. Sí, claro. Por eso se agotó el agua de los embalses. Y no se recupera. Y el asunto del agua salada es un rebombeo. Porque de agua. Con lluvia, o sea, de así inconstante. Más de 3 años. No, pero a ver, que es grave, grave desde noviembre, ¿no? Sí, pero es una acumulación que viene de 3 años de estar muy por debajo de los niveles promediales históricos. Es un caso singular, como bien decís tú, puede ser que no sea la última vez que nos pasa. Así que estamos con ese tema. Vamos a estar profundizando más en los próximos días sobre todo este tema, porque hay mucho para conversar. Es bueno aclarar un montón de mitos que se han ido construyendo en las últimas semanas a nivel técnico. Hemos tenido oportunidad de hablar con gente muy armada a nivel profesional en el asunto. Y vamos a tratar de traerlos al programa para poder compartir esos puntos de vista que son sólidos y que son argumentos científicos y datos de la realidad, más allá de los partidarismos que empiezan a cruzarse pasan estas cosas. Así que bueno, esas son las cosas que queríamos. Chiquitúa, se acerca el momento en que vas a tirar el primer tema del día. Estoy ¿qué prontísima. Les parece? ¿Vamos con eso? Vamos. Primer tema del día, vamos. Impresionante, Chiquitiplus, cómo entraste y saliste de esa circunstancia. El gran debut de Micaela Ferrero. Gracias. Aparte, no sé si viste su actitud de DJ, ¿no? Como tremendo. Que ajustaba perillas en el medio. No, qué malo. Se acomodaba el auricular con la mano izquierda y con la derecha ajustaba perillas. 80% actitud y 20% talento. Exactamente. Hay que tirarse a la pileta, chiquis. Yo creo que esto era lo tuyo, Mica. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que sí. No sé si hablar y todo a la vez, pero... A mí lo que me suena es que, o sea, en femenino sí de la pulpa, ¿no? Porque, porque está el pulpo y la pulpa. Sí, sí, una maravilla. La verdad, Beba, bueno, muy bien en esta operación. Gracias. Repetimos para los que se engancharon ahora que nos está operando Chiquitúa. Sí. Esa es la situación y Mati está como una especie de fiscal en este momento que le va a poner nota. Me puse una cámara ahora acá, estoy un poco tenso. Me encanta. Pero, no, podés, bueno. te cambio por Fede, mirá, y ya no estás, Mati, puedes venir, que una placa la rompí, pero bien. Bueno. Ah, bueno, voy a hacerlo, ya vengo. Listo. Bueno, además de lo futbolístico, hoy en Montevideo hay otros dos shows muy importantes. No puedo creer esto que estoy viendo. Que son bajo techo, de hecho. En la quinta. Así que están un poquito más abrigaditos. Pero, por ejemplo, en la sala del Museo del Carnaval, o sea, a la vuelta del edificio de aduanas en Montevideo, hermoso lugar. Hoy toca el Canca, que lo hemos pasado muchas veces aquí en el programa. Un artista maravilloso que nos visita esta vez en Montevideo. 14 de junio es hoy.
a las 9 de la noche. Bien, pero está... No hay entradas. Eso te iba a preguntar. No hay entradas de hace mucho tiempo. ¿Qué más? ¿Y no se queda? ¿No hace otra fecha más? No se sabe. No solo no se queda, sino que no hizo prensa. Porque, ¿qué pasa? Ya cuando llegó a Uruguay, tenía todo vendidísimo. Si te fijas, no salió en ningún lado. Así que bueno, nos quedamos con... No sabes las gestiones que hubo al respecto. Me imagino. Estamos con mucha ganas. Mucho estrés. Pero bueno, lo que pasa es que parece que hay varios invitados especiales y Canca le ha dedicado muchas horas a ensayar con los invitados especiales. Claro, ha estado trabajando mucho. Ha estado trabajando para que el show de hoy de noche sea espléndido. Eso es tema Canca. Después, en el Ante la Arena, hoy toca Caetano Veloso. ¡Qué locura! En eso, lo que puede Caetano. Ser, tiene sus años, Caetano. No es despedida, no lo han dicho como despedida, pero mucho de los del público dice: yo por las dudas voy, por si vuelve a Montevideo, sí. Porque ahora inicia otra gira. Pero bueno, hoy está en el Ante la Arena. Todavía, a la hora que cerramos la producción del programa, hace un ratito, que estábamos cerrando el guión, todavía alguna quedaba. Así que, si entran a Ticantel, capaz que alguna enganchan para hoy para Caetano Veloso a la noche en el Ante la Arena. Perfecto. Que estás abrigadito. Por supuesto. Ahí estás bajo techo. Es un plan 2. Muy bien. Bueno, estamos al aire a través de Radio Viva 967 en la costa este y 963 en la costa oeste del Uruguay. Síganos en Instagram, @hijosdepuntaradio. Estamos trepando a buen ritmo en Instagram. Sí, la verdad que sí. Y no se olviden también que nos pueden ver en YouTube y en Twitch en @hijosdepuntaradio. Y todo lo que hacemos por y para ustedes lo encuentran en www.hijosdepunta.com. Eso que a la hora que ustedes salen, yo justo me estoy lavando los dientes. No importa. No importa. No a la pasa noche nada. Entras o en la mañana temprano, entras a la web y encontrás todo lo que vamos haciendo. Así que bueno, ¿qué les parece, Chiquitú Atenta? Quédense con nosotros porque estamos haciendo Hijos de Punta.